Muy buenas tardes, chicos. Lo habéis vuelto a conseguir, habéis vuelto a invocar a Nostra Traxxus. Vale, esperad que han decidido que es la hora de pitar en la calle como animales. Dadme un segundito. En fin, como me iba diciendo, habéis vuelto a invocar a Nostra Traxxus. A Nostra Traxxus. No sé cuántos comentarios me llegan al día en cada vídeo que subimos de Europa en Series 5 de cuándo demonios va a ser el juego. Chicos, la respuesta corta es no tengo ni la menor idea. Lo cual, si queréis cerrar el vídeo ya, está bien. Ahora vamos a especular y hablar un poquito de cómo creo que va a ser el futuro inmediato de Paradox, aunque, sinceramente, aún nos queda medio año, aún queda finales de año, que yo creo que todos los juegos grandes van a tener DLCs, exceptuando el Europlanet Salis 4, por lo que sea, y vamos a especular un poquito también de cuándo va a llegar el Europlanet Salis 5. En primer lugar, lo que quiero dejar claro es que los desarrolladores han dicho, por activa y por pasiva, que el juego no va a lanzarse hasta que esté listo. De hecho, no está ni confirmado que se vaya a lanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente hemos visto un montón de elementos del Europlanet Salis 5. Aún habrá algún iluminado que diga, Trax, ¿pero por qué dices que es el Europlanet Salis 5 si no lo han confirmado en ningún momento? Vamos a ver, chicos, o sea, no quiero hablar tanto de este tema, pero a ver, lógicamente, si has visto alguno de los diarios de desarrollo, etcétera, sabes que lógicamente es el Europlanet Salis 5 por las mecánicas que han presentado, por las novedades, por las fechas en las que se desarrolla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a dejar ese tema de lado. Lo siguiente que quiero decir es que el juego no está confirmado que se vaya a lanzar. Por esto no lo han anunciado todavía oficialmente y por tanto, y por eso también los diarios de desarrollo no se llaman diario de desarrollo de Europlanet Salis 5, se llama charlas de tinto, ¿no? O habladurías de tinto, no sé cómo, cuál sería la traducción literal, ¿no? El tema es un poco que obviamente quieren contar con el feedback de los jugadores y ya se ha visto en muchos casos la incorporación de feedback. Se me ocurre, por ejemplo, cuando presentaron la mecánica de las relaciones diplomáticas, que van a ser las mismas que en el EU4, es decir, tú ibas a tener un número predefinido de relaciones diplomáticas que puedes tener como país, como sucede en el EU4, y la gente decía, coño, pues si en el Victoria 3 introdujeron una mecánica mucho más chula, que es la capacidad diplomática, mediante embajadas o mediante declaración de rivalidades, este tipo de cosas, ¿por qué no la vais a usar en el EU5? Y es una mecánica que han introducido ya, que han dicho que va a ser así en el EU5, que lo han cambiado hacia una capacidad diplomática. O sin ir más lejos, con el hecho de los mapas, ¿no? Presentaron el mapa de Iberia y a las semanas presentaron el mapa de Iberia con las mejoras incorporadas de la retroalimentación, del feedback de los jugadores, y con una locura más de provincias, mucho mejor clima, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un juego que claramente se está desarrollando de mano de la comunidad, que es algo que me parece absolutamente maravilloso y no podríamos estar más contentos, ¿no? Porque ciertamente estamos siendo parte de ello. Y muchos diréis, coño, le estamos haciendo el trabajo gratis a Paradox. Y yo digo, tío, ¿qué problema hay? O sea, entre comillas, ¿no? ¿Qué problema hay con ello? Quiero decir, imaginaos que el EU5 se hubiera lanzado con el mapa de Iberia como estaba en la primera versión. Igualmente iban a recibir el feedback del mapa de Iberia y se iba a acabar incorporando quizá en una versión 1.1, por decir algo, ¿no? ¿Y qué problema hay con que vaya habiendo pues ciertas opiniones sobre el juego cuando al fin del día pues lo van a acabar incorporando de cualquier manera, ¿no? Entonces, me parece absolutamente positivo lo que están haciendo con el EU5. Quiero decir también que no es el único juego de Paradox que se está desarrollando, ¿vale? Somos conscientes de que al menos hay dos juegos más de gran estrategia en desarrollo. La especulación es que uno de ellos es el Stellaris, pero de fantasía. No una secuela de Stellaris en sí, sino un juego estilo Europa Universalis, pero de fantasía, con razas fantásticas, en plan elfos, enanos, este tipo de cosas. Es una de las grandes especulaciones. Y por tanto, EU5 ni siquiera está confirmado que vaya a lanzarse. Quiero decir que si llega un momento, que ojalá no pase, en el que hacen una serie de pruebas de calidad del juego y el juego no llega al mínimo requerido por Paradox para lanzarse, el juego se cancela y al carrer. O sea que no está ni siquiera confirmado que vaya a lanzarse. Entonces, hasta que no tengamos un anuncio oficial del lanzamiento de EU5, no pondría las manos en el fuego ni siquiera porque vaya a llegar. Entonces, en ese aspecto, calma total y absoluta. Sé que hay mucho hype, sé que cada vez que presentan un diario de desarrollo es como, jolines, otro diario de desarrollo, seguimos sin saber cuándo va a llegar el juego.
El tema es que es la parte negativa de todo esto, de que no se han empezado a hablar del desarrollo del juego en un momento tan temprano, es que por desgracia la fecha de lanzamiento en cualquier caso estaría bastante lejos. En general, desde un posible anuncio del juego, desde un posible anuncio de, hey chicos, existe Urban Series 5, va a llegar en 2026, por así decirlo, imaginaos un tráiler en ese aspecto. Desde el anuncio hasta el lanzamiento suele pasar un año con casi todos los juegos de Paradox. En algunos casos, como el Heroes of Iron 4, fue más tiempo, ¿no? Pero bueno, el Heroes of Iron 4, ya sabéis que tiene un proceso de desarrollo bastante complicado, ¿no? De ahí a que lleguen tan pocos DLCs para el juego, siendo que es tan popular, ¿no? Por lo que sea, sinceramente no tengo ni idea, pero está claro que HOI 4, por el motivo que sea, es bastante complicado de desarrollar o lleva un proceso de desarrollo más lento. Lo cual, como digo, pues implica que sea el DLC con diferencia, o sea, que sea el juego con diferencia que menos DLC recibe de Paradox, ¿no? No sé si hay algún otro motivo que vaya de la mano. Entonces, bueno, otro hecho que tenemos que tener en cuenta este año es que no hay Paradox Con anunciado, al menos en estas fechas, para los que seáis nuevos un poco en el mundillo paradoxiano. Paradox solía realizar una vez al año como una convención en la que, entre otras cosas, pues anunciaban nuevos DLCs, nuevos títulos en desarrollo y ese tipo de cosas, ¿no? Y el tema es que a día de hoy todavía no haya anunciada una para este año. Si hubiera una anunciada este año, pues estaríamos diciendo, ok, pues van a anunciar, probablemente anuncien el EU5, probablemente anuncien el DLC del Hearts of Iron, yo que sé, imaginaos que anuncian también un DLC pequeñito para el Victoria 3, que está claro que todavía tendremos algún DLC más este año del Victoria 3, o esa es mi especulación personal, pero la realidad es que todavía no hay anunciado nada, entonces, por lo tanto, a vista inmediata, y a vista inmediata me refiero, por tanto, de aquí a diciembre de 2024, pues, por suerte o por desgracia, no hay ningún evento en el calendario en el que digamos, oye, aquí claramente esto es un candidato claro a que veamos aquí el anuncio de Europa Universalis 5. Y quiero insistir un poquito también en el tema de que hay otro juego en desarrollo, y creo que esto es importante, porque incluso se anunciasen una Paradox Con este año y dijesen, vamos a anunciar un juego de gran estrategia este año. Existe la posibilidad de que ese juego de gran estrategia que hubiésemos anunciado no fuese el Europa Universalis 5, ¿vale? Y quiero insistir bastante en esto, porque, como digo, mínimo, 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 hay otros dos juegos en desarrollo, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque imaginaos que digo eso, pues. Bueno, hay varios indicios de ello. El director de Stellaris dejó el juego de Stellaris hace tiempo y se metió en otro proyecto. Lo mismo con el director de Crusader Kings 3. O sea, son otros directores ahora que están trabajando en otros proyectos y la especulación es eso, ¿no? O que están trabajando en el Sengoku 2, que sería un poco, pues que se lo podríamos. Bueno, hablo un poco de las especulaciones, ¿vale? Es que lo podríamos conectar con Crusader Kings 3 y tendríamos esa parte de Asia feudal. Y un poco lo que pasa, y podríamos hacer un poquito lo que pasa en los Total War con los Total War Warhammer, ¿no? De tener ese mega mundo conectado sería algo absolutamente loco y que molaría un montón, pero bueno, tampoco vamos a vender la piel del oso antes de cazarla. Definitivamente el EU5, como digo, que está en desarrollo, y luego la otra especulación va, como digo, más hacia el aspecto de un juego de gran estrategia, pero de fantasía, un poco estilo Stellaris, en el que tuviera su propio universo único y Paradox pudiese hacer un poquito los DLCs que le saldría de las narices, ¿no? Que estaría bastante bien. Entonces, bueno, esta es un poco mi especulación respecto al EU5. Ya si me pongo un poco en un sentido pragmático, lo que. Han dicho que este año 100% no va a llegar el juego, lógicamente. Lo que podríamos esperar, en mi opinión personal, es un anuncio a mediados del año que viene, quizá en mayo-junio, cerca de esos eventos de verano de grandes anuncios de videojuegos, estilo el No E3 y este tipo de cosas. Quizá viésemos una Paradox Con por esas fechas. Un anuncio, como digo, en 2025 y el juego 100% hasta 2026 no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, chicos, ¿a dónde voy con esto? Dirás, Trax, ¿nos vamos a pegar 2 años de tres vídeos, tres diarios de desarrollo semanales, entre mapas, entre diarios de desarrollo de contenido y entre edificios? Es así, nos vamos a pegar 2 años más.
Pues chicos, por suerte o por desgracia, creo que sí. Y sé que el hype ha bajado mucho, o sea, en el canal lo noto. Pues los vídeos de EU5 también es que he tenido yo una época de inactividad, ¿no? Y también es que es verano, que la gente no ve tantos vídeos y tal. Es cierto que hay una caída. Pero yo mismo he notado que no hay tanto hype como los primeros días, lógicamente, ¿vale? Pero esto ha pasado con todos los juegos, pasó con el Imperator, pasó con el Victoria 3, que obviamente no hay tanto hype como al principio, pero esto es una realidad. Y obviamente el interés va decayendo, pero chicos, yo creo que es un precio, perdón, que estoy dispuesto a pagar. Es una tontería decir esto, ¿no? Pero para que me entendáis, creo que prefiero que durante estos años Paradox 500 siga recibiendo este feedback, sobre todo en cosas como los mapas y mecánicas que quizá no podrían encajar muy bien hasta que recibiesen el contenido, o sea, la opinión de la población, del pueblo paradoxiano. Y creo que es un precio que tenemos que estar dispuestos a pagar, quizá que aguante el hype. Yo creo que a nivel de charlas de tinto de estas vamos a estar por lo menos hasta mediados del año que viene. Y una vez se anuncie el juego, pues ya tendremos diarios de desarrollo al uso. También hay que decir que obviamente tienen que hablar de un montón de mecánicas y de contenido. Han dicho que cuando acaben con los mapas van a empezar a hacer diarios de desarrollo centrados en países en concreto, hablándonos de todo el contenido exclusivo que van a tener esos países. En plan, un diario de desarrollo dedicado a Francia, un diario de desarrollo dedicado a España, por ejemplo. Y también pues para recibir feedback, o sea que es que la realidad es que estamos muy lejos, ¿vale?, del lanzamiento de EU5 y creo que no es malo que sea así. La mentalidad de Paradox Tinto, y esto igual os suena muy loco, y esto lo ha dicho Johan, es hacer una obra maestra, ¿vale? Y no me parece loco, o sea, quiero decir, se puede argumentar que el EU4 con todos los DLCs, que el Crusader Kings con todos los DLCs, el 2 sobre todo, que el Stellaris con todos los DLCs son obras maestras o muy grandes juegos, ¿vale? Para no llenarnos tanto la boca, pero el proyecto y la idea del EU5 es que sea una fucking obra maestra, ¿no? Vamos a hablar así, en plan yados. Y sinceramente no lo veo mal y creo que el camino para hacerlo es esto. Y quiero insistir un poco también en el tema del posible otro juego que quizá conozcamos o se anuncie antes que el EU5. En el sentido de que ese juego probablemente tenga sus 40, 50 diarios de desarrollo antes de lanzarse y no haya recibido esa opinión de la comunidad, ¿no? No haya recibido ese feedback y por tanto en el momento en el que se lance, pues nos pase lo de siempre, ¿no? Nos pase lo de siempre, que es que el juego ha salido a medio cocer, que es que va a tener 80 DLCs hasta que esté completo, que es que han lanzado una beta abierta de pago. Lo que ha pasado con absolutamente todos los juegos de Paradox, salvo únicamente el Crusader Kings 3, que insisto, de esto se habla poco, pero el Crusader Kings 3 es el único juego en el que obviamente pues faltaron cosas como los nómadas o las repúblicas, ¿no? O incluso las mecánicas católicas, pero es el juego que de lanzamiento de día 1 más completo se sintió de Paradox, ¿no? Curiosamente. Entonces, personalmente prefiero optar por el camino del EU5. Y personalmente, otra cosa que quiero decir también antes de acabar el vídeo, estoy bastante, bastante contento con los últimos lanzamientos de Paradox y por eso estamos aquí viendo la página de Steam del Winds of Change, que hemos tardado 13 minutos en empezar a hablar del tema. Pero quiero insistir en esto, ¿no? ¿Y por qué quiero decir esto? Porque personalmente no tengo tampoco mucha prisa con que se anuncien los siguientes juegos de Paradox, ¿no? La siguiente generación. Y lo digo personalmente porque los últimos DLCs, las últimas actualizaciones que ha ido lanzando Paradox, en mi opinión, han sido bastante decentes o incluso han estado muy bien. Y en ese aspecto, pues, insisto en ese sentido de que no tengo prisa porque vayan llegando los siguientes DLCs o los siguientes grandes juegos, porque ahora mismo creo que están en bastante buen estado todos los juegos. Y de hecho, mi impresión ahora mismo es que tengo ganas de ver los siguientes contenidos para cada uno de los juegos. En ese sentido, ¿no? El último DLC del EU4, Winds of Change, un 58% de reseñas positivas. A ver, esto probablemente muchos de vosotros digáis son malas reviews, cualquier cosa. Sinceramente, creo que es un DLC decente. Creo que es un DLC decente, añadió un montón de contenido para numerosos países y es un buen DLC de despedida para el EU4. Quizá pues muchos de vosotros podéis decir, bueno, se le podía exigir más, lo que fuera, no sé exactamente
cuál sea el foco de las reviews negativas. Y personalmente he jugado bastante poco, de hecho hace un montón que no toco el Europa Universalis. Principalmente lo que estoy jugando, ya lo he dicho en numerosos vídeos, al Victoria estoy absolutamente viciado. Estoy muy muy contento con el Victoria. Así que bueno, como digo, el último DLC de EU4, decente, quizá no es un DLC, no ha sido un gran DLC de despedida estilo el Holy Fury del CK3, que es un DLC súper súper querido por la comunidad, ¿no? Aquí lo vemos un 92% de reseñas positivas, o sea, absolutamente uno de los grandes DLCs que lanzó Paradox en su historia. Pero bueno, ahí está el DLC del EU4, que mejor peor, pues no ha estado mal. El Victoria 3, Sphere of Influence, ha cambiado totalmente el juego, la versión 1.7, el juego ahora es radicalmente distinto, muy muy buen juego. Y de hecho no quiero hablar tanto en sí de Sphere of Influence como tal, tío, sino de los 5 parches que ha lanzado Paradox antes de irse de vacaciones, tío, que literalmente cada una de las cosas que han sido criticadas, sobre todo a nivel de bugs del lanzamiento de Sphere of Influence, tío, las han solucionado. O sea, cosas como que, a ver, ¿qué diréis? Bueno, es su obligación, lógicamente, y estoy de acuerdo, ¿vale? Pero es que todas las grandes críticas que ha recibido el DLC ya lo han solucionado. Y, tío, eso habla muy, muy bien del nuevo enfoque de Paradox. Recordad que este DLC se retrasó unos 2 meses. Y ha llegado con una calidad muy buena. Entonces, me parece que últimamente Paradox, insisto, está haciendo las cosas bien, ¿no? Y bueno, cosas como que no funcionaba el fondo de inversión, cosas como que el vino estaba bugueado, cosas como que el oro quizá estaba muy loco, etcétera, ¿no? Pues lo han ido solucionando. O sea que Sphere of Influence, súper buen DLC, súper buena actualización. Lo mismo con el Machine Age, ¿no? Fijaros, un 81% de reseñas positivas, muy muy buen DLC. O sea, los grandes DLCs de este año de Paradox se han lucido bastante. Obviamente queda el Road to Power, que no se ha retrasado, entre comillas, ¿no? Porque anunciaron la fecha de lanzamiento para finales de septiembre, pero tiene muy buena pinta, con un montón de cosas que ha pedido la comunidad durante años y que tiene pinta de que va a ser un gran DLC que va a cambiar un montón el Crusader Kings 3 para bien, como pasó un poco con otros Sand Tournaments. Obviamente no vamos a vender el del oso antes de cazarlo, vamos a ver qué tal sale el DLC, etcétera. Pero bueno, digamos que sobre el papel pinta bien y yo creo que el recibimiento debería ser muy bueno, ya veremos qué tal. Como digo, no se ha retrasado oficialmente, pero obviamente sale en una fecha muy muy tardía y pinta que en cierta medida no deja de ser un retraso, ¿no? Y lógicamente nos quedan DLCs este año, nos queda la gran expansión de HoI 4, que hay mucho hype, a ver qué demonios hacen y cuándo nos empiezan a hablar de ella. En principio, tío, dijeron que este mes íbamos a tener algún tipo de novedad y estamos en el 15, estamos a mediados de mes y no tiene muy buena pinta, pero bueno, en el peor de los casos supongo que ya en septiembre empezaremos a tener los diarios de desarrollo. Nos faltan dos DLCs de Stellaris, si no me equivoco, de la temporada 8. Nos falta este, no me acuerdo cómo se llamaba, Cosmic Storms y el Gran Archivo, o sea, quedan dos DLCs que entiendo que llegarán también en septiembre y diciembre respectivamente este año, entiendo que irán por ahí los tiros. Como digo, HoI 4, yo creo que de Victoria 3, Victoria 3 tiene un punto un poco raro, ¿no? Está un poco un punto un poco raro, ¿no? A nivel de que anuncie el siguiente DLC, porque para mí lo que me encaja es que junto a la 1.8 llegue algún DLC bien de contenido, bien de arte, bien de música, algún DLC de estos pequeñitos. Ojalá sea algo de contenido, la verdad, un DLC que añada contenido a algún país. Obviamente va a haber algún DLC más este año para Victoria 3. Mi duda es un poco que con Sphere of Influence ya ha terminado el Season Pass el primer Season Pass del Victoria 3. Entonces, claro, si quieren anunciar el segundo Season Pass, tienen que revelar un poco cómo pasó con el CK3 y con el Stellaris. Tienen que revelar todos los DLCs que llegarían el año que viene. Y el tema es que no sé si es muy pronto para revelarlo. Que por mí, ojalá, ¿no? O sea, ojalá en septiembre, por decir algo, digan, mira, pues vamos a lanzar ahora, en octubre, por decir algo, vamos a lanzar un DLC centrado en el Imperio Otomano, insisto, esto es especulaciones, por decir algo, y vamos a anunciar el Season Pass 2, que el año que viene pues haremos un DLC centrado en la guerra naval, todo esto es especulación, ¿vale? En un DLC en la guerra naval vamos a meter un nuevo pack de arte y un nuevo pack de música, ¿no? Eso es un poco la situación del Victoria 3. Y creo que no se me olvida ya ningún juego. Por hacer resumen un poco. Resumen corto. Mínimo están trabajando en dos juegos de gran estrategia en Paradox Interactive.
Mi opinión es que no tengo prisa porque llegue ninguno de los dos. Estoy contento con los lanzamientos recientes de casi todos los DLCs de Paradox. Estoy hypeado por el futuro inmediato, sobre todo de cara a lo que queda a finales de año. Como digo, queda el mega DLC del CK3 y del HOI 4. Quedan DLCs pequeños para Stellaris y para el Victoria 3. Entonces, como digo, no tengo gran ansia, no tengo especial hype porque lleguen los siguientes grandes juegos, ¿no? Que obviamente, pues cuando lleguen, bienvenidos sean, y cuando empiecen a anunciarse, pues los cubriremos y todo. Pero lo que digo es que ahora mismo creo que estamos en una situación bastante buena, creo que los lanzamientos recientes han sido buenos, y creo que hay motivos para estar emocionado y para estar ilusionado con el futuro inmediato de cada uno de los juegos. Poco más que decir, chicos, ¿cuándo llegará Europa Universalis 5? Supongo que la versión conservadora es 2026. Sé que está muy lejos, sé que queda mucho tiempo, pero bueno, de momento creo que estamos bastante bien con lo que tenemos. Poco más que decir, chicos, cuidaros mucho. Nos vemos en este vídeo. Chao, chao.